Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Nuevo uniforme de Santos Laguna para los torneos Apertura 2022 y Clausura 2023. Junto a sus fieles abonados, patrocinadores y medios de comunicación, el club albiverde vivió una fiesta, presentando su nuevo uniforme, previo a su debut en la próxima campaña del fútbol mexicano, que será el próximo domingo recibiendo a los Rayados del Monterrey en el TSM. El uniforme de local es el tradicional verde con blanco con franjas horizontales de gran tamaño, short verde y medias albiverdes, todo con vivos en tonos negros, incluyendo números y patrocinadores. En cuanto al de visita, la playera es con líneas asimétricas horizontales en verde y negro, short y medias en negro, con vivos en verde y blanco. Los arqueros también lucieron tres diferentes modelos que utilizarán en el certamen. Se aprovechó la ocasión para presentar a los refuerzos e incorporaciones que tendrá el equipo varonil al mando de Lalo Fentanes. Estuvo el argentino Juan Brunetta, refuerzo proveniente del fútbol italiano, que se desempeña como volante o media punta, con gran capacidad para la generación de juego y definición. Jugará con el número 29. El también pampero Javier Correa, delantero que vivirá su segunda etapa con el equipo, luego de un año sobresaliente en su natal Argentina con el Racing, en el que fue uno de los referentes del certamen, portará el número 27. Rivaldo Lozano es un elemento que puede desempeñarse como lateral y volante, con gran capacidad física y recorrido por la pradera izquierda. Utilizará el dorsal 18. En cuanto a Aldo López, es un medio de contención con una gran proyección y destacado por su capacidad técnica, así como su ubicación sobre la grama. Lucirá el número 16. Eduardo Pérez es un atacante decidido a mostrar su capacidad con la playera santista, luego de marcar 21 goles en sus últimos dos años. Tendrá el 15 en la espalda. Para finalizar, Santos y Atlas tienen nuevo hermano español. Luego de varios intentos por entrar al fútbol de España, el presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri, por fin pudo cerrar la compra del club de la segunda división, el Real Sporting de Gijón, equipo que buscará ascender de nueva cuenta a la Liga de España, ahora de la mano de la directiva del Grupo de Empresarios Mexicanos. A través de un comunicado en sus redes sociales, Grupo Orlegi dio a conocer la compra del equipo español, del cual se convirtieron en socios mayoritarios. Según reportes del periodista de ESPN, Rodrigo Fáez, Grupo Orlegi pagó 43 millones de euros para llegar a un acuerdo con la directiva del Sporting de Gijón, encabezada por Javier Fernández. El Sporting de Gijón juega en la segunda división de España y en la última temporada terminó en la zona baja de la tabla de posiciones, manteniendo la categoría, de milagro, a solo 3 puntos del último descendido.